la que sostiene al mundo. Raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque se rasga, no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Muy buenas tardes, estamos aquí hoy el lunes 10 de abril, lunes 10 de abril, ya que rápido pasó el tiempo. Hoy el Dani no lo metimos porque allá anda malo de la panza. No te creas, no, ahorita Dani va a entrar. Lo que pasa es que se nos hizo un poquito tarde, pero aquí estamos, estamos aquí. Primero, más que nada, darle la bienvenida a Jesús Baltazar, que vino de parte de Bombín. Bien, mi gente, pues bueno, pues ya lo saben, ya muchos ya nos conocen. Pues bueno, venimos a cumplir el trato, lo que habíamos acordado respecto a la vez pasada que estuvo el payasito Bombín aquí. Venimos en entrega, el muchacho, como lo pueden notar, calza grande, entonces hicimos el cambio y le vamos a entregar unos tipo Nike. Cabe mencionar, mi gente, que es clon, no es original. Son es clon los que trae Jimmy, clon. Los que trae Jimmy, porque esos son buenos. Estos son buenos, no como los que trae Dani también. Le recordamos que nos encontramos ahí en Juventud 13, Colonia Cruz Roja. Estamos agotando las existencias antes de volver a surtir. O sea, ahorita no tenemos extenso surtido, tenemos solamente los pares que nos quedan. Del zapatito aquel, hijo, pásame un zapatito de aquel, hijo, por favor. Ahí tenemos a nuestro decano el día de hoy. Uno nada más, hijo. Uno por favor, a decano, por favor. Uno nada más. Muchísimas gracias. Y niñas, no lo van a ver. Bueno, este calzado, este zapato, lo vamos a estar rematando nosotros ahí en su casa, su pobre casa. Lo vamos a estar dando tan solo 200 pesos el calzado, así que. Son remates, ya estamos rematando el calzado, la existencia que tenemos, para que nos vayan y nos acompañen. Y de ahí, pues también le va a tocar unos a mi amigo Dani, pobrecito. Por la carrilla, por la carrilla de la vez pasada. Y no se los cambió. Se los volvió a traer. No ves que dijo, rápido me los puse. Vamos a agradecerle pues a Jaime, que participó. Varios estuvieron participando, pero pues ya a destiempo ya. También vamos a hacer la entrega de lo de la. De las sandías, de los ganadores de las sandías. Ok, que quede claro, Bombín, que en el marcador de Chivas Necaxa no le atinaron nadie. Yo estaba en la noción de que no, había visto, pero no, sí, pero ya, me corrigió Daniel, y pues que no hubo. Entonces vamos a regalar, ahorita vamos a ver con Dani cómo le vamos a hacer. Ahorita vamos a hacerle su entrega. Porque ya como que Fito ya. Ya me gustaron. Jimmy, pásamelo, ¿no, Jimmy? Te doy unos 20 amarillos. Sí, ¡oilo! ¡Ah! 20 mil pesos. Sale, ser. Mijo, no te digo que te los midas aquí, porque la verdad sería una falta de educación para ti, para el público. Sí, a lo mejor que tal si te huelen feo los patillas. Algo que quieras agregar, hermano. Algo que quieras decir a la audiencia, que nos vean, porque... Sí. No, agradecerles. Yo nunca había participado. Primera vez que gano algo. ¡Ah! gracias a ustedes, gracias. No, pero yo le estaba mandando mensaje. Jimmy, rápido. ¡Ah, no te quedas! Y así le fallé de todos modos. Así le falló, ¿no viste? No ves que estaba y que no, tanto. No, pero era parte de... ¿El rusito para quién era? Era para Fito, ya fue que cariño, sí. No. Era para mi esposa. Qué bueno, sí. Jaime, que participaste. Mire, y esto es una prueba para que vean que vamos a estar entregando, obviamente, los obsequios.
Ahorita también vamos a hacer entrega también de lo de las sandías, para que vean pues que sí se va a estar entregando. Entonces, pues Jaimito, la neta, qué bueno que participaste, y para que vean pues que sí, no se los vamos a quitar ahorita. No, que, ya no, no, ya son de él, y esperemos le queden, porque la mera verdad, se les mandaron esos de Estados Unidos, ya ven que... Y déjate, te digo algo, Bombín, nuestro invitado de hoy... nos trajo también regalos. Trajo regalos. No, pues entonces para que estén muy al pendientes, porque pues ahora sí que, aparte de los deportes, aparte de lo de algo más, va a haber todavía más cosas. Exactamente. Va a haber muchos regalitos para que estén muy al pendiente, mi gente. Ya lo saben aquí en De Porfito y algo más. Así es. Mi Jaimito, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. Por ustedes, gracias, gracias. Y buen programa, desearles lo mejor, otros 100 programas más adelante. No, muchísimas gracias. Mira, y ponte trucha porque te podemos vestir. ¿Sí o no, Bombín? Mientras que no te pida matrimonio, todo está bien. Vamos. Está bueno. El Bombín va a vestir al Dani, que no. Sin celitos, nada. No, ya vieron, o sea, Bombín obsequió los tenis, mira, se los ganó Jimmy, aquí está, como dijo yo, el Bombín. No, se los vamos a quitar, ya son de él, ojalá sí. y le duren 20 años para que no pida pues, otro. Ojalá, sí, porque pues bueno, invitarlos, volver a hacer la invitación, mi Fito, para que vayan y nos visiten y aprovechen la oferta que tenemos. Acuérdense mencionar que lo vieron aquí en el Azapotlán, aquí en De Porfito, Simón, para que les hagamos su descuento, porque les vamos a hacer descuento. Le digo, los zapatos los vamos a rematar a $200. Fito, no me puede dejar mentir. Están bien los zapatos. Me los llevé ayer a la playa. Sí, no, ya. Trae tacatillo. Trae tierrilla todavía ahí. Y la verdad, o sea, es un calzado bueno. Jimmy tampoco nos podrá dejar mentir en los tenis. Los tenis vienen bien hechos. O sea, no por el hecho de que vayan a quedar un poco baratos, piense la gente que es zapato de mala calidad. No, es de buena calidad. Lo que yo quiero y lo que quiero hacer, pues es de una parte, de alguna forma u otra, apoyar a la gente, pues, esa es la idea. También no me quiero parar el cuello, yo también soy jodido como ustedes, pero cuando se puede, hay que apoyar y hay que ayudar. Hay que apoyar a los que no traen. Los que no traen zapatillas. Lástima que me corre del programa y si no lo pasamos acá. Pero bueno, está bien, entonces, vamos a seguir con lo de las sandías. Entonces, mi Dani, ¿cuál va a ser el procedimiento? Me había comentado Fito que iban a hacerlo con los primeros que hicieron el comentario, no sé cómo. Es el primero que hizo, el primero que acertó. Ajá. El primero que comentó que acertó. Sí, okay. ¿Quién sería? Mira, vamos haciendo una cosa. Ahorita que esté yo con Pablo, el invitado, se ponen de acuerdo ustedes y ya casi para acabarse nos arrimamos y hacemos la rifa con Pablo aquí. Okay, sí. Y el que se las haya ganado. Y ok, están, muy bien, para no dejar pasar también a Pablito, para que ya está el invitado aquí está desesperado también, porque trae regalos. Porque trae regalos, ¿no? Sí, hay muchos regalitos para darle a todo el público. Entonces, mi gente, esté muy al pendiente, mi Jimmy. Muchas gracias nuevamente por confiar en nosotros y pues va a haber más regalos para más gente. Ya está. Así que ahora voy a poner a participar a mi señora para la playerita. Para que me vista. O a su amorcito. Ah, pues muchas gracias. No, de qué, Jimmy. No, gracias a ti por escuchar escuchar y ver el programa, la verdad. Y no te vas a arrepentir de seguir viendo el programa, la verdad, está de lujo. ¿Qué cuál? A ver. Pintores dice, ¿cuáles las dos son las sandías? ¿La roja o la negra? El luchador, el destructor. Sí, pero a ver, no entendí la pregunta. ¿Y cuál de los dos somos las sandías? Pues no, el que quiera las sandías. Pues aquel anda de rojo y yo ando de negro. No. Bueno, pues un saludito para el destructor. Para el destructor que nos está viendo. ¿Ya no trabaja o qué? No, ahorita. ya no se está haciendo nada, es temprano. No, viniendo al programa, ya se hizo grande y ya. Ya no quiso. Ya puro dar actor. Puro dar actor, con esto la está sacando nomás. Muy bien, vamos a ir a qué. Entonces, ¿vamos a ir a un corte, Dani? Vamos a ir a un corte y ahorita vamos a regresar. Muchísimas gracias, de nuevo a Jimmy. ¿Vale? Ahí está, mi. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar.
Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Ardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Cualquier cerraje, no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Ya regresamos, ahí nos puso el pause Dani, nos estaba ahí como, ay, que pues ya estamos aquí, con Pablo Rocha. Pablito, ¿cómo estás? Fitos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablito, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Todos te conocemos por Rocha. Sí. Pablo, tu nombre completo. Juan Pablo Rodríguez del Toro. Pablo Rodríguez del Toro, el sí. Tal Pablito, no el tal, o sea, eso el Pablo, pues es una persona señorón. Qué bueno, mi Pablo, que la verdad nos aceptaste la invitación, porque dijiste que tenías, ya ves, que entrenar pues a los niños. Sí. ¿Ya? Sí, ¿cómo? Afortunadamente ahorita coincidió que estamos de vacaciones. Uh-huh. Y te digo, o sea, agradezco la invitación, qué bueno que coincidimos con los tiempos y pues aquí estamos. Sí. ¿Tienes hoy todavía clases todavía? No. ¿Hasta la semana? No. Tenemos las mismas vacaciones que la escuela. Okay. Vamos. Cuando ellos tienen vacaciones, nosotros también tenemos vacaciones en la liga. Ah, qué bueno. Oye, Pablito, te quiero hacer una pregunta desde hace mucho. A ver. ¿Estás haciendo ejercicio? Que te habías puesto más gordito, la verdad. No, pues ahí estamos, echándole ¿sí, ganas. ¿Sí? No, es en serio, mira. No, lo que pasa es que se me fue el entrenador de la pony, pues ahorita estoy entrenando yo a los niños, por eso. Órale. Hay un desgaste. No, porque es que, bueno, yo te lo digo porque ya ves que yo también a veces me puse gordo, me puse flaco y así hemos estado, pues. Sí. Así, la verdad. Y por eso yo y te he visto que andas haciendo ejercicio. Sí, ahí andamos, echándole ganas. Sí, pues de menos por salud. Sí, ese es más que nada. Así. Fíjate que un compañero, un amigo, en estos días que pasaron, me dijo, vamos a hacer una, ¿cómo te dijo? ¿Cómo me dijiste que iba a hacer qué, Bombín? Un reto que iba a hacer. Bombín y yo, vamos a hacer un reto, dijo. Ah, lo vamos a hacer, a ver quién va a bajar más de peso. Ahorita yo ando yendo al Crosby. Lo más que hoy no va a poder hoy porque, sí, con déjame ahorita que empiece a hablar bien contigo. Quiero mandar unos saludos a mi prima que está en Guadalajara, que está internada, que ya tiene pues toda la semana que se puso malita. Y gracias a Dios, digo, ayer tuvimos la pues nos dijeron los doctores que ya estaba mejor, gracias a Dios lo operaron y todo. Y pues unos saluditos, ya creo que nos está viendo, le mandamos el link ya hace ratito para que nos estuviera viendo, pero sí estuvo delicada y gracias a Dios pues va pasándola, la verdad. Te quiero mandar unos saludos a ella. Ánimo, sí, échale ganas. Sí, porque las enfermedades es que de repente llegan y nos chingan, nos friegan
Y uno sin nada de nada, pues. Sí, claro. Mi Pablito, a ver, a lo que te truje, chencha. ¿Por qué dejaste ya el fútbol, mi Pablito? Las empresariales, los de este, el guzmanense. ¿Te queremos ver en acción, Pablito? Sí, fíjate, a mí soy un apasionado del fútbol. Me gusta muchísimo, tú sabes. Siempre he estado en este medio, pero me enfoco más a los niños, uh-huh. a la niñez zapotlense. Por esa razón estamos con la Escuela del Bajío. A final de cuentas, no sé, me da gusto ahorita. Varios chavos de los que andan participando en la Copa Jalisco pasaron por las filas del Bajío. Entonces da un gusto, ¿no? De repente que algún niño, que algún jugador de tu escuela llegue a trascender, siempre es gratificante. Entonces, por esa razón, dejé un poquito lo de la liga empresarial. Tuvimos una racha de oro ahí equipo Zapatería Rocha. Gracias a todo el grupo de amigos, juntamos un grupo de amigos que la verdad, mis respetos, jugadorazos, todos ellos. Y por esa razón, sí. Juntamos el equipo de Zapatería Rocha y nos fue muy bien. Gracias a Dios, te digo que era un grupo de amigos. Sí. Y nos juntamos para convivir y los triunfos fueron llegando solos gracias a esa unidad que... Sí. Que había ahí en el equipo. ¿Te acuerdas el pique que teníamos nosotros? Sí, claro. O sea, pique de futbolísticamente, pues, o sea, sí, porque claro. Traíamos buenos equipos y jugábamos muy bien, pues, lo jugaban muy bien muchachos y siempre había una rivalidad futbolística, la verdad, siempre. Pero eso es bonito. Sí, pues. No, está padre porque nos conocimos, pues tenemos años conociéndonos. Claro. ¿Y en qué nos conocimos? En el fútbol. En el fútbol. Sí, así es. Y la verdad que está padre, ya yo... Fíjate, ¿cuántos campeonatos tuviste en empresarial? No, sí. Más o menos, porque no creo que te acuerdes todo, sí. Fíjate que sí fueron varios, creo que por ahí fueron 7 o 8 seguidos, más los otros que tuvimos por ahí intermitentes, yo creo que sí andamos arriba de 12. Bueno, contando lo que es Copa y Liga. Okay. Porque muchas veces intercalaban un Copa y luego uno de Liga y luego uno de Copa, uno de Liga, no sé. De repente llegaban a la junta y decían a una sola vuelta y pues obviamente el torneo era más rápido o a dos vueltas y pues el torneo un poquito más largo, pero sí platicando ahí con mi amigo Cristian Karim, que él es estadísticas y todo eso, por ahí dijo que sí, y con mi compa Baldo, que son los que llevaban más la contabilidad. Como unos 12, 13 campeonatos. 12, 13, fíjate, no manches. Entre la liga normal, se puede decir, entre la copa, fueron esos 11, 12. Sí. ¿Tienes fotos de todos cuando fueron campeones? Sí, no? Sí, sí tenemos. Sí tenemos por ahí material. Pero fíjate, fíjate qué bonito todo eso, Pablo, que a pesar de que el fútbol, no, al último, al final de cuentas, cuando eres campeón, no te ganas, ¿cómo se llama? Dinero efectivo, no te ganas. ¿Pero qué ganaste? Amigos. Sí, claro. Se gana un puño de amigos, un puño de amigos. Obvio, no todo es, como dicen por ahí, miel sobre abejas, pues. Pero, o sea, pero sí siempre gana uno más amigos que enemigos. Sí, no, sí, no, ¿te acuerdas? Por supuesto, claro, sí. Ahí te hiciste de compadre a Baldo. Sí, fíjate que el fútbol no te quita, siempre te da, siempre. Y luego, como dices tú, también los chavillos, los del Bajío, los que estuvieron conmigo en Diamantes de Zapotlán, también estuvieron contigo y también, fíjate, o sea, pues era la bolita y me traje para acá algunos 3-4 de los contuyos también. Sí. Y fíjate, ya los chavos, desde que nos conocimos, tenían 8 años ellos, como 8 años más o menos. Y ahorita ya tienen 20 años todos. 20. Sí, pues tu hijo también estuvo en el Bajío. También, sí, también ahí estuvo. Ahí empezó a jugar en el Atlas, empezó, pero no le gustó mucho y ya se fue a jugar ahí contigo. Pero te digo, pero fíjate, desde los 8 años los conocemos. Y ya ahorita todos unos años. Ahí está tu ahijado, ya casado, ya con 20 hijos. El Fideo. Anthony. Anthony Flaco, sí, cómo no. Sí, pues ya ves que está casado. Mira, dice, saludos para Nino García, que nos está viendo, para Cristian Arias, José Manuel Rivas,
Valdivia, ¿quién es ese? Ah, el Cora. El Cora, ándale. Famosísimo Cora. Exacto. Cristian Anthony Ayala, también tu hijado nos está viendo. Carlos Gómez, Tadeo nos está viendo. Víctor Manuel Yañez Reynoso, el Víctor, el papá de... Ah, sí, también. Víctor, Víctor. Saludos para Víctor también. Hugo Armando Vázquez Martínez, el Charal. El Charal, el Charal. Famosísimo Charal. Okay. Luego, mi tocayo Adolfo Morfín, Arturo Juárez, Óscar Eduardo Delgado, el Calladito. Arturo Juárez dice, está, Arturo Juárez dice, está bien perdón tu programa, mis fitos. Bien perrón, yo creo, ¿no? Pero bueno, pero te la paso. Ah, gracias, gracias. Oscar Eduardo el Calladito, saludos a los gemelos bombines, hijo de tu madre, vas a ver. Ey, Juan Manuel Rivera dice, Juan Pablo, siempre fiel, saludos hermano. Hermano, saludos. Ey, no está bien. Hermano, ¿cuántos campeonatos llevas? ¿Cuántos Ey. Campeonatos llevamos en Rocha? Porque fíjate que aquí hay una historia con el Cora, que él es de Nayarit. Ey. Su papá lo mandó aquí al Tecnológico por un título. No se lo... ¿De fútbol? No, le llevó como 10, le llevó como 8, le llevó como 10 títulos de el fútbol. Que pero, el que quería su papá, no. Pero el del Tecnológico nunca se lo llevó. Fíjate, esas son de las personas que tú no conocías a él. No, pero no lo conocía. Y llegó y fíjate, y lo fuiste conociendo. No, no. Y se hizo ya del grupo, te puedes decir, porque yo miraba pues fotos, miraba videos que subían y dije, qué padre, o sea, yo miraba y dije, qué padre, la neta, es un grupo chido. Cuando se fueron a... no sé, 15 años de no sé qué, de quién era, o una boda, se juntó todo el puño también de ustedes. Ah, sí, sí, en los 15 años de mi hija. Sí, que traías. No, no, todo. Pues sí. Sí, es que era todo el equipo, yo estaba, cuando las fotos digo, que subieron, yo buscaba, dije, alguien falta, no, creo que estaban todos. Dije, no manches, el sí. Pablo, tuvo que hacer un fiestonón para que estuvieran todos. Dije, no manches. Ernesto Peralta dice, un gran saludo para el gran Pablo, Ernesto Peralta. Ah, también, mi saludo. Compadre Francisco también lo está viendo, mi compadre Fran. Ah, ¿qué onda, mi Fran? Saludos, Fran. José Cervantes, saludos a Don Cangrejo de la barbería SVCTM. Famoso Chayiño. Ey, Chayiño. Puro exacto. Talento, el hermano. Lili Ruiz, M. Mer Z, Merce. A ver, Lili Ruiz, Merce. Saludos. No sé, ¿la conoces a Lili? Ay, ah, sí, Lili. Sí. Lili es sí, la mamá de Mateo. La mamá de su hijo. De Mateo, no, hermana. Bueno, ¿cómo te puedo decir? El hermano sí. Del Mazorqueros. Okay. Ah, pues es su hermano. Ah, es okay. Hermano de todos, pero okay. También de ella es hermano de sangre. Saludos Lili. A mi sobrina Naidi Nieves, que anda allá en Michoacán, allá anda ella. Tío, salúdame, dice. Ay, Dani, madres. No te creas, hija, no te creas, salud. Pablo Ismael Silva, famosos. Y ahí está. El Japo, es el Japo. Es el Japo. Mejado, como mejado. No, no es mejado, pero es mi nieto. Ah, pero, okay, okay. Ya, ahí ya, estamos ya. Echándole ganas con ya él. Ya dijo, Lili dijo, saludos, profe Pablo, del Bajío del Pony. Ándale, sí, sí. Fíjate, no, no, qué bueno que. No ha ido, Lili, no ha llevado a Mateo. Creo que anda un poco delicado ahí de la garganta. Ah, no, pues sí, no puede correr, no puede ser. Una semana más de vacaciones, ya para el lunes ahí los vemos. ¿Cuándo empiezan la otra vez los entrenamientos? El lunes 17 regresamos. Otra vez, con todo. Con ¿cómo todo. Vas en las ligas? Bien, ¿sí? Bien, bien. ¿Todas las categorías? Todas las categorías, afortunadamente, pues ya tenemos tiempo siendo la escuela más numerosa de la liga infantil. Pues eso nos da gusto pues a todo sí. El grupo de entrenadores, porque no soy yo, ¿eh? O sea, no soy yo como Pablo Rocha, el que hace el esquema del Bajío. Este es más grande, ¿eh? Sí, 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 sí te entiendo, pero tú eres la cabeza. Sí, pero sí, cabeza en su momento, sí. Ahorita yo estoy como presidente. Tratamos de estar ahí. A veces no alcanzamos a cubrir todas las categorías, uh-huh. Pero... pues delegamos responsabilidades y los profes que están a cargo de cada categoría son muy capaces de poder dirigir su equipo, así uh-huh. Es que sin problema, o sea, nosotros nada más nos juntamos como entrenadores, de ahí sacamos decisiones y cada quien lo plasma ahí en su equipo. ¿Ya cuánto tienes ya con la escuela, Pablo? Esas son de las trivias que quiero que... Ah, ok. Ah, okay. Ah, son de las amigo, quiero amigo. Que metas. Si amigo. Lo digo yo... Yeah, bueno, esto, lo podemos decir, y el que esté atento... Por eso es lo que te digo, ¿verdad? O sea, ¿me, ahorita de la plática de la charla?
ya vamos a hacer un dos, tres preguntillas. Dos preguntas. Y ya que digan y ya que se lo. Porque traemos, son las que traemos, son estas, ¿cómo se llaman? Son morralitos. Son morralitos. Nos trajo Pablo para regalar, ¿cuántos fueron? 5 o 6. Pues yo te traje un puño, pero, ajá, pero me pediste para todos tus sobrinos. Pues ya nomás me quedé. No, nomás no. Yo traje como 20. Y dijo, no, que para mi sobrino, mi ahijado. Y que ya nomás les dejó 5. Que... Dijiste, al cabo nadie ve mi programa. Nomás vamos a rifar 5. No. Mira, vamos a contarles de cuántos son. Y este nos va a quedar uno aquí. Ah, okay, el programa, ¿te parece? Sí, está bien. Y ya los demás los vamos. Y el otro para mí, el otro para Daniel, el otro para Bombín, y el otro para mi amigo. Entonces, sí van a quedar 3, ¿no? 5. No, ahorita vamos a ver cuántos van a ser. No, pero sí nos trajo para regalar, Pablito. La verdad, le agradecemos mucho. Dice Diego Quiroz, saludos a los dos mejores entrenadores de Guzmán. Ah, gracias, Diego. Diego es uno que traía yo en la juvenil, en el Pachuca, un güerito, él. Estaba, ah, ¿cómo no? No, Diego, sí. Ya ves que yo traía en el... Saludos, Diego, sí. Allá en Estados Unidos. Él no se pierde el programa. Cada programa ahí no está. ¿Qué año es, Diego? Diego es 2000, no. Creo que es 2001. ¿De qué año eres, Diego? Ahorita nos pones, ¿no, porfas? Es 2002, ¿no? Sí. Dice Lili, mi hermano es el Bonini. No, claro. Si no está tan tontito. Ah, no te creas. Ah, sí, de que entonces, ¿cuántos pues? Dime cuántos años, porque vamos a hacer las preguntas ahorita. Sí, comenzamos con en el 2010. Comenzamos en el 2010. Entonces, tenemos 13, 14 años ya. 13 años. ¿Este año fuiste a Colima? No, pero ya pusimos la convocatoria aquí con los profes. Uh-huh. Y ya varios profes ya aceptaron, ya nada más. De hecho, Jorge platicó conmigo, me habló por teléfono Jorge y me dijo que si le hacía el favor pues de hablar sobre la Copa Colima, ¿sí es esa, no? Sí, claro. Ey, nomás que la verdad se me ha pasado, una disculpa Jorge si nos estás viendo, porque también me había dicho que le hiciera pues de lo de Copa Manzanillo que acaba de pasar. Y la verdad Copa Colima apenas viene, ¿ya? Sí, apenas. Sí, en la Copa Manzanillo sí también me habló Jorge y me pidió a algunos jugadores. Uh-huh. Por ahí le mandé pues fue tres, el hijo de tres, Gonzaga, cuatro, ¿no? Jugadores. Sí, a Iker, el hijo de Gonzaga, a Alan, el hijo del Ches. También son 2015 y al Chinito, el nieto del profe Beltrán. Sí, también estuve hablando y a Pablito, uno de allá de que juega con nosotros de Colima. Ajá. También también participó ahí con ellos. Pero le presté 4 jugadores. ¿Cómo ponis o qué categoría era? No, Pablito es 2011. Ah, ok, 2011. ¿Ya más grandes ya no pudiste mandarles? Porque como hace años mandaste, fue también fue el Pince, ¿no? La Brochita, pues. Ándale. Fue la Brochita y no me acuerdo quién más fue. Sí, es que de esta vez nada más me pidió esas categorías. Ah, te pedí esa categoría. Pero sí, o sea, sí tenemos jugadores, desde los 5 hasta los 20 años. Aquí. Fíjate, dice que es 2002, Diego, ya ves. Es 2002. Sí, Diego, vale. 2002. Sí, fíjate que ese es padre, ¿te fijas, Pablo? Los hijos de nuestros amigos, que estén contigo, la neta, o sea, o que estén en el deporte. Sí, claro. Porque como, no me acuerdo si me dijiste un día que, pues si fulano tiene sangre de futbolista, pues también el hijo tiene que tener, como chingados, ¿no? Claro, por supuesto. Nomás es cosa de que lo estén puliendo y todo eso para que vaya agarrando, pues. Sí. Porque el hijo de Beltrán, el nieto, no manches. Juega muy bien, tiene chinito. Tiene talento. Sí, ya me dijo Beltrán lo que tiene pensado hacer y la neta que ojalá y se le den las cosas a su nietecito porque tiene con qué. También su primo también, no sé, Diego. Ey, Diego. Diego Beltrán, ¿sí lo conociste? No lo conoces, Diego Beltrán. Sí, sí, sí. También jugaba muy bien, pero desgraciadamente por andar en otras cosas, pues ya ha dejado algo el fútbol. Pero es un muchachito muy, muy, muy bueno, la verdad, también. Él es, creo que es 2002 también. También 2002. También 2002, yo lo traía en Diamantes. En Diamantes, y es el que hacía la diferencia en el equipo, la verdad, cuando se ponía a jugar. Porque tú sabes que cuando no tienes ganas o que no quieres jugar, pues ni aunque te estén arriando. Sí, fíjate que ahorita estamos trabajando con los niños con la disciplina. Uh-huh. Sí, la disciplina son los cimientos básicos para todo, ¿eh? O sea, muchas veces
llega más un jugador disciplinado, uh-huh, llega a las grandes ligas que un jugador con talento. Sí. Muchas veces el jugador con talento ya no se esfuerza y ya no logra ya su máximo, okay, su máximo nivel. Entonces la disciplina, estamos trabajando, estamos apostando por la disciplina con los niños y nos ha dado buenos resultados. Okay. Fíjate, otra como te decía, que somos la escuela más numerosa, tenemos dos equipos en cada categoría. Uh-huh. En la Chupón, Pony, segunda, primera. Fíjate, en la Chupón tenemos un equipo, pero ya tenemos más de 30 jugadores. No más. Ya es de convocatoria y todo. Entonces, para la siguiente, dos. En la Pony tenemos dos equipos. En la segunda, con el profe Beltrán, tenemos un equipo, pero también ya tenemos más de 30 jugadores registrados. Tienen que hacer otro equipo. Sí, no, sí, ya. Ya es necesario. ¿Pero no suben todavía? Algunos suben y otros se quedan, como son cada dos años. Uh-huh. Exactamente. Oye, mandó saludos una persona hace ratito que supo que iba a estar conmigo. Que yo creo que te acuerdas muy bien de él. La voy a decir, te mandó saludos mi bro, Luis Berumen. Ah, ¿qué tal, profe? Sí, te mandó saludos, que iba a estar viendo. El profe Berumen. Dijo, me lo saluda. Dice, dile que, pues, a ver cuándo viene. Pues seguido viene, nomás que está en la casa y se queda ahí. Y ahí estamos cotorreando en la casa. Y me dijo, me lo saludas al Pablín. Sí. Dice, buenas sí, anécdotas sí con él. Dije, no, sí, no, con gusto te lo saludo. ¿Cómo no? No, fíjate, pues qué bueno. La verdad, me da gusto que tengas muchos niños, la verdad. Y que apoyes a los niños, que eso es lo más importante. Porque eso es lo que hemos hablado regularmente con todos los invitados de fútbol. Es lo que yo siempre les he pedido, que apoyemos a la juventud, que apoyemos a los niños, o sea, la neta. O sea, no nos cuesta nada apoyarlos, de cualquier forma ayudarlos para que sigan adelante. ¿Me puedes dar la respuesta de la pregunta que te voy a hacer? ¿Por qué el hijo de Taquero, porque ya no siguió en la Chivas cuando lo llevaron? David. Tú sabes cómo. No, fíjate, el caso de David, iba muy bien, uh-huh. Iba muy bien, pero pues, no sé, a veces desgraciadamente queremos entrar por la puerta grande y la puerta grande es Chivas. Chivas, hay miles de jugadores esperando una oportunidad. David ya estaba en sub-15, sí, ya estaba en sub-15. Eso, desgraciadamente, ahí le tocó lo de la pandemia. Y fue cuando Chivas ya no metió tercera. El proceso de David se ve truncado por eso. Uh-huh. O sea, de la sub-15, él no iba a brincar a la sub-17 porque había mucho jugador adelante de él, pero él iba a la tercera. Uh-huh. Pero Chivas no metió tercera. Entonces, ¿qué hace? Lo descansa un año y en ese año, pues ya ya no se mantuvo él con su nivel. Ajá. Y pues ya obviamente cuando vas pues ya no traes el mismo nivel y pues ya no te pueden decir, te cepillan, no, pues sí, pues sí, sí, pues claro. Es que la verdad, pero fíjate, pero no muchísimo, pero fíjate qué historia de la poca que yo sé, que empezó jugando de central y no se le miraba la verdad mucho, pero de repente yo lo empecé a ver en la contención, no manches, o sea, recuperaba un puño de balones y distribuía muy bien. Y yo dije, no es el que yo conozco. No sé, sí, qué pasó ahí, no sé, o sea, no. Yo ahí no entendí el motivo de él, pues. Sí, ya fue, obviamente cada año los niños van. Uh-huh. Yo de David, pues, desde la Chupón lo tengo, o sea, es que yo viví todos sus procesos. Y sí, jugaba de lateral, de defensa central. Uh-huh. Ya después lo metimos a la contención con Cabañitas. No, imagínate. Muy bien. Ahorita que hablas de Cabañas, ¿por qué Cabañas? No, también no arrempujó mucho Cabañas. Fíjate que cuando Cabañas también tiene un juegazo, no manches, también Cabañas. Fíjate que cuando por ahí a veces también nosotros nos equivocamos, ¿eh? Sí, no, es que sí. También nosotros nos equivocamos por ahí la vez que Charruscas quedó. Trajimos una visoría de Atlas aquí en Santa Rosa. Ahí quedó David, ahí quedó Charruscas, quedó Cabañitas, sí. Quedó Misael Becerra, sí. Quedaron varios jugadores. Entonces, todos ellos se les dio un seguimiento. Que el último, pues el único que
que quedó fue Charruscas. Sí. Pero David estuvo ahí también con él en Atlas. Hasta lo último, el último filtro, ya David ya no siguió en Atlas. Uh-huh. Y fue que el Charruscas se quedó en la casa. Quedó ahí. Okay. Y ya la demás historia, pues ya todos la conocemos. Uh-huh. La cosa es aquí de que David pues siguió tocando puertas en Celaya. Por ahí estuvimos llevándolos a Celaya. Por ahí estuvimos llevándolos a... Y también ahí participó Jorge Barajas, que... Ajá. con Carfoot, okay. Que se lo llevó y lo fichó en una tercera, pues para darle un poquito más de proyección. Okay. Y sí, como te digo, o sea, pero pues es el caso de Germán, hijo de Noé Contreras, uh-huh. Que también estuvo 3 años en Chivas, okay. En fuerzas básicas, fue campeón de penales, hace en torneo de tiros de castigo y todo. Y pues de repente, ¿sabes qué? Pues ya no entran en planes. ¿Andrés no estuvo contigo, Andrés? Andrés Chávez. Fíjate que estuvo conmigo cuando yo llevaba el Bajío a torneos foráneos, a la Copa Jalisco o a otras copas. Sí, siempre me ayudó. Uh-huh. Don Sergio siempre estaba echándome la mano. Y no, Andrés, no, pues muchísimo talento. Pero fue una camada muy buena toda esa. No, la categoría 2003. La categoría 2003 buenísima. Buenísima, cuando empezó Seiza. Cuando empezó, pero antes cuando... Pero estaba Atlas. ¿Te acuerdas? No, pero estaba eso empezó... Estaba Tecos y Bajío y Cervantes, que traemos los mejores 2003. Sí, porque en Tecos... Pues, estaba... Bueno, de hecho, a mí me tocó llevarlos a la Copa Danone. Ah, también. Ese fue el mejor torneo que vivimos como 2003. Porque nos lo ganamos cuando fuimos campeones en la Copa Jalisco y un profe de Atlas me dijo, ¿sabes qué? Traes un equipazo. Te voy a inscribir a la Copa Danone. Y dijo, nada más para que participes. Dijo, porque la verdad no vas a ganar. ¿Te dijo? Así, y de hecho iba... Pero agarré, me junté con Alejandro Seiza. Uh-huh. Dije, ¿sabes qué, compadre? El profe me dijo esto. Dijo, vamos a inscribirlo. Sí. Yo te voy a echar la mano. Nos juntamos. Uh-huh. Y, pues obvio, trabajamos con los chavos. Nos los llevamos a la Copa y ganamos. ¿La ganaron la Copa? Fuimos campeones aquí en de zona, uh-huh. De Occidente, y nos fuimos al torneo nacional, pero ya con todo pagado, pero pues ya para empezar ya no iba Chivas Gigantera, porque pensaban que iba a ir Atlas Básicas. Ajá. Y Atlas metió 2 equipos y, ajá, los dos calificaron. Y Chivas Básicas y Chivas Gigantera, pero nosotros le ganamos a Chivas Gigantera. Y quedaron las básicas. Y viajamos con Chivas Básicas. Con las básicas. Y es ahí, quiero pensar, que es donde jalaron a Andrés. Exactamente. Es donde jalaron a Andrés. Sí, sí, Andrés. Sí, no. Siempre, sí. Siempre se anotaba la zurdita muy fino para jugar. Pero fíjate que es cierto lo que dijiste tú, 2003 fue una... Y fue una categoría de muchachos, la verdad que un talento bárbaro, porque yo agarré, ¿te acuerdas cuando se hizo la selección Guzmán? Cuando yo agarré la 2002, la 2003 la agarró Pablo es, no, Luis Berumen, traía esa, y ahí es donde ya se empezaban, estaba Kevin también, Kevin Sandoval, estaban Kevin, ¿cómo se llama? Kevin, de hecho aquí lo voy a tener a Kevin, al que estaba en Ánimas. Kevin el Chaparrito, ¿se te acuerdan o no? Sí, cómo no. Ah, también él también estaba ahí. Varios, fíjate. Y al último, pues todos se separaron, se abrieron. Y los que menos yo pensé, una disculpa, pues, pero mira, ahí está Martincito. Sí, muy bien. Martincito juega muy bien. También ¿cómo se llama? El que está con Martín ahí también. El Mau. También Mau juega muy bien, también, la verdad. Mis respetos, fíjate, son los únicos que han aguantado ahí, pues. Sí. Porque Luis también, el delantero Luis también era un jugadorazo. Luis Rodríguez. También. Pues de hecho ahí lo traigo en mi equipo, en el que traigo de Costi. Ahí lo traigo, nomás que se le facturó. Está facturado, pues, ahorita. Creo que va a durar, no sé si 4 meses, me dijo. Y allá en la escuela, se facturó ahí en la escuela. Y valió que eso. Entonces, pasaron esos. Bueno, así. Para no cambiar de tema, saludos a Dana. Danita. Ah, Danita. Yo creo también. Que si no ponen no va a ver. Sí, Danita también, de hecho. No, cada que viene,
por ahí me visita y ahí platicamos y no, qué bien, le está yendo muy bien y qué bueno, No, pero ellos, es lo que te comento, son de las personas disciplinadas. Sí, no, Lupita, su mamá ha hecho muy buen trabajo con esos chavos. ¿Qué tal su papá también? No, claro. Sí, también. Siempre, o sea, los han apoyado siempre. Sí, de hecho, te digo, ahí eché una platicada con Dana, que cuando viniera, tuviera tiempo, viniera al programa. Y vamos a hablar con ella también para que esté acá con nosotros, para que nos dé o que nos platique su experiencia ya y todo eso. Porque yo sé que a lo mejor a veces no la dejan platicar algunas cosas. Pero pues total, podemos platicar y ver qué es lo que se puede y qué es lo que no. Y punto, y se acabó, Ese es el asunto. Te mandó saludos tu compadre, ya celoso, José Guadalupe Ayala. Ah, ¿qué tal, compa? Saludos, saludos. Dice, no me ya se anda preparando, se van a con Chuyito, también es otro. Chuyito también, Es otro crack, aquí también del Bajío, ya se andan preparando. Se van a ir a Monterrey, ¿no? Se van a ir a Monterrey. Monterrey, ya está, ya. Ahorita la misa es a las 8 de la noche en Zapotiltic. Y salen a ver. Les va a ir bien. Traen un buen equipo. Le vaya muy bien, la verdad. Pero, ¿Chuyito está aquí en el equipo de Zapo? Sí. Fíjate que. Se van a Monterrey. Sí. ¿Cómo es todo el rollo ahí? Lo que pasa que a Oscar Serafín Ruelas, amigo, él es el presidente de la Escuela de Tigres. Ajá. Y cada año participa en un torneo interno de puras academias de Tigres. Solo que esta vez decidió hacer una selección, pues prácticamente del sur de Jalisco, porque tiene jugadores de Piguamo, de Tuxpan, hizo tipo visorías. Se apoyó con nosotros y yo le mandé por ahí 7-8 jugadores. Uh-huh. Y afortunadamente todos le gustaron cómo jugaron, bueno. Y pues se los va a llevar. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Van a participar como Tigres. Ey. O sea, aquí lo importante es el crecimiento de los que se fogueen, ¿no? No creo que se fogueen, que se falen, que fogueen. No más aquí en el caso de Chuyito, pues a ver cómo le va, porque como están Chivas, a ver si no se gana una sanción. Ojalá y no, ojalá. Pues ay. Y sí. Ya mi compadre ya no me mande saludos. Sí. De esos, a lo mejor me va a mandar de otros. No, estamos cotorreando lo que está diciendo el Pablito, no te creas. Nada, también mi hermana, antes de venir está mi hermana ahí, también te mandó saludos mi hermana. Ah, cómo no, sí. Ahí está en la casa de. Jugó conmigo en el Bajío, cuando teníamos Bajío femenil. Ahí está en la casa, sí, ahí claro. Estaba. Pues vino de vacaciones, ahí tiene toda la semana ya. Sí, ya tengo muchísimo que no. Estuve platicando con mi papá y mi mamá hace ratito y ya quieren que se vaya ya. Pero no se va, y sigue todavía. Sí. No te creas. No, le dije que iba a estar tú y dije, no, ahorita lo voy a hablar y ahí me lo saluda. Le dije, no, pues ahí te lo saludo con gusto. También saludos a todos los que me mandaron mensajes, ¿sabes? Como lo puse de estado. Sí, sí. Omarcito, el chaparrito. Sí, ya, Oye, Rocha, ahí me mandas un saludo. No, Omar, pues de hecho. Famoso Tadeñiño también ahí estaba. Oye, mi Rocha, ahí me mandas un saludo. Con el Fito. Te quería mandar yo la ¿cómo se dice la foto? Donde estás, pero Dani tenía mucho trabajo y no lo podía mandar temprano. Y luego el de la cena también, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda? Ahorita aguanta, ahorita te lo mando, espérate, güey. Dije, va a pensar que yo me voy a comer toda la cena yo solo. Dije, no, espérate. Ya en cuando me lo mandó, dije, se los mando, porque si no, me van a comer vivos. Ok, mi Pablito, a ver, ahí va la pregunta también, otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo estuvo lo de? ¿Tú apoyaste mucho a Charrusca? ¿Tú fuiste el que lo apoyaste? La verdad. Pues mira, yo creo que mucha gente apoyamos a Irán siempre lo... De una forma u otra. Sí, la señora Rusia también, mis respetos. Y sí, yo estuve ahí el último tiempo que anduvo en Atlas, echándole la mano. De hecho, yo era su... En la Casa Club. Uh-huh. ¿Tú eras su padrino? Sí, prácticamente. Uh-huh. Era como su tutor. Yeah. Ya los profes se comunicaban conmigo y todo para quejas o para quejas o para más quejas. Pero fíjate que pues igual así como se le apoyó a Charrusca, pues se le puede seguir apoyando a los demás chavos, O sea, el talento Charrusca no llegó ahí por mí, nosotros somos nada más ahí ponemos un granito de arena ahí para que los chavos lleguen hasta donde ellos quieran, ¿eh? Uh-huh. Ya si las cosas no se dieron, bueno, pues ya
Es que te digo que ya cuando están ahí, yo imagínate todo el proceso que tuvo que pasar Luis Chávez para poder llegar hasta donde está. Porque la verdad no es fácil, ¿eh? O sea. ¿Pero qué te dio a ti, Pablo? ¿Qué te dio cuando supiste lo de Cherusca que ya, pues, ya había terminado de decir su carrera afuera? ¿Qué te dio? O sea, tristeza, te dio coraje, te dio ¿qué sentimientos tuviste al saber que ya, pues, de tener Cherusca todo acá, la neta, ya no tuvo nada? Pues, no, yo quedé conforme, pues, porque yo lo apoyé hasta donde yo pude. Yo lo apoyé hasta donde yo pude, o sea, no lo... Sí, sí, la verdad sí le batalló mucho para llegar hasta donde estaba. Pero, pues no sé, las cosas de repente se caen y... Pues no sé cómo estuvo ahí ya la situación, pero... Está chavo y puede seguir adelante. Ahorita puede tener un buen torneo ahorita en la Copa Jalisco y lo vuelven a convocar. O sea, nada más es cuestión de que se enfoque. Lo que pasa es que es muy pero ¿cómo es? Pues se enoja muy fácil, ¿no? Su temperamento lo traiciona y empieza pues a enojarse. Es lo que he visto que es, pues, porque la verdad pues sí es un jugadorazo y todo, pues. Y ha tenido muchas oportunidades, la verdad. Fíjate, yo tomo estoy tomando esto de Cherusca, porque te voy a ser sincero. De hecho, hoy iba a venir. ¿Ah, sí? Iba a venir contigo, pero no lo encontré donde quedamos de vernos, porque supuestamente no tiene teléfono y todo eso, y sí iba a venir él, iba a llegar por él. Dani también le había comentado yo a Dani que le dijera el domingo, pero dice Dani que pues tú te enojó pues el domingo en el partido, ya no le pudo decir, y yo llegué donde habíamos quedado anteriormente, pero no lo encontré. Dije, es que si sigo esperándolo, pues se me va a hacer tarde a mí. Pero de hecho era ese que iba a estar tú y iba a estar él. Porque queríamos hablar, yo quería hablar con él también, qué onda. Por eso es que te tocamos ese tema ahorita de él. Oh, eso sí, sí. Sí, de qué había pasado. Sí, pero como te digo, o sea, sí se le apoyó ahí a Irán, pero igual a otros chavos que también quieran salir adelante, igual, si están nuestras posibilidades, se les va a seguir apoyando. No, y tú siempre apoyas, la verdad. Yo también aquí en cámaras también te doy las gracias y por el apoyo también que me diste. Pues, y me has dado, ¿por qué no? Te digo, en diamantes, me apoyaste. Que tú me dijiste que nunca dijera, que no quería salir a la luz, pero tú me apoyaste, acuérdate, con los balones. Y me dijiste lo que se ofrezca, órale. Pero pues ahí, te digo, la neta, gracias, te digo, la neta. Pues es que yo siempre soy abierto, así como cuando hay voluntad de apoyar a los chavos, sale, hay que apoyarlos, sale. Sí, ojalá llegue más gente, como te digo, más gente, tú que puedes, la neta, que puedes y tienes las ganas, apoyar a los morros, órale, apoyar y todo, hay que juntarnos la gente que sabe de fútbol. Bueno, a lo mejor yo no sé, yo nomás me meto, sigo, hoy te estoy diciendo, pero así como tú, como Miguel Eusebio, como pues Ernesto Beltrán, y hacer una foránea y hacer algo bueno aquí para Guzmán, porque pues hay con queso. Sí, la verdad que sí. La neta, hay con queso. Y si nos podemos juntar 6, 7, sí se puede hacer. Si yo siempre lo he dicho, si yo que no tuve dinero con diamantes, fíjate lo que hice. Y tú supiste todo lo que yo estaba pasando, todo lo que pasé. Pues cómo no. Todo lo que se gastó, 160 mil pesos en un torneo. Sí, pues nosotros metimos un equipo a la tercera Premier también, y la verdad no lo pudimos mantener. Fíjate, sí. También ya porque también los jugadores ya de repente ya no cumplen. Llegan la edad, hay jugadores tan comprometidos. Llegan la edad de que ya no les... A mí me gustó mucho... Pero a la vez, no, sí me gustó mucho lo que yo le hice un día a Emiliano, que pues ya ves cómo es, de que a veces le vale que es hacer todo. Y lo castigué un día, no en un partido, no sé si se te platicó, y no lo convoqué, llorando y enojado y llorando porque no lo había convocado. Pero yo dije, no, es que también necesito hacer algo porque se me está saliendo el guacal y está llenando a los demás. Sí. Y dije, bueno, me duele porque pues es una pieza clave para el equipo, pero pues, ¿qué hago? Y después en el partido se arrimó y, ¿sabes qué? Tráete las cosas porque me haces falta. Y sí lo metí, al último pues lo metí, pues fue a vernos allá a la antorcha. Y dije, no, ni modo. Y sí nos ayudó, la neta, sí nos
pero pues me gustó porque sintió el equipo, pues. No. Lo sintió, la verdad. Ese jugador se quitaba la camisa por el equipo. Sí, siempre se echaba el equipo al hombro. Sí, por el en el equipo que esté, él siempre, la verdad. Te mando saludos, mi carnal, Pepe, el chino. Ah, ¿qué tal? Saludos, mijo. Y también Alejandro Pérez, también, ahí me está viendo. Mi carnal Nacho, también que saludos. Nacho. Mi carnal, también. Lo te saludé al Sammy. Ey, ándale, ahí anda el Sammy también, carajo, ahí. Vamos a ir una pausa y ahorita vamos a regresar, ¿eh? Vamos a una pausa. Con las trivias. Con las trivias. Uf. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh, yeah, oh, yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh, yeah, my babe. If you're pimping, you're scratching your ass, is fat, then say, oh, yeah, my babe. If you're willing to fight, then you're fucking the night, then say, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Now all I can see, all the mamas put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the bye. Cooperación tecnológica ante los retos globales. Del 26 al 28 de abril, formarás parte de uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial en México. Con más de 400 expositores de maquinaria, insumos, innovación y servicios, contribuiremos juntos para propiciar un mayor crecimiento humano, económico y profesional a través de la vinculación y articulación de los sectores productivos, cuidando la sustentabilidad y en armonía con la naturaleza. Expo Agrícola Jalisco 2023. Vive la experiencia. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Ya regresamos, aquí estamos aquí viendo estadísticas, el Pablo y yo estadísticas, porque sobre eso va la dinámica de para ganarse sus morralitos.
¿Aventamos la primera, Pablo? Aventamos la primera. A ver, Pablo, tú, a ver. ¿Cuántos títulos tiene el Bajío en la Liga Infantil? ¿Cuántos títulos? ¿Cuántos? Desde hace... En sus diferentes categorías. Ey, ey, exactamente. Y también dijiste que... Otra más, también otra. Otra. Ey. ¿Cuántos campeonatos ganamos el último torneo? El último torneo. En todas las categorías. En todas las categorías. ¿Cuántos títulos tiene el Bajío? ¿Cuántos títulos tiene, ¿Cuántos títulos tiene el Bajío? Ey. En sus diferentes categorías. Ajá. Esa es una. Ahora sí, mandale saludos a quien te dijo. Ah, Alejandro Pérez, mi cuñado. Ya. ¿Cómo no lo voy a conocer, no, hombre? Yes. Ni modo que no te acordaras, Nel. No, 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 sí. Sí, dice. No. Si nomás lo estabas tanteando. No, 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 ya. Regaló, yey. Cuñado, discúlpame. Ya te ganaste uno, di. Ya es más, ya te ganaste un morral, cuñado. Aquí está, ¿eh? Aquí te lo voy a dar con el pito, está. Sí, ya sabía nomás que estaba haciendo Pablito, que no se acordaba de quién. Ay, qué bien, Pablo. No, pues fíjate que qué bonito son todas las anécdotas con todos esos muchachillos. Y como yo dije hace rato, o sea, es, lo más bonito es que te encuentren en la calle y te saluden con esa alegría. Claro. Y la verdad que te sientes tú... Bueno, te digo porque a mí me ha tocado así. Yo siento padre cuando te saludan, cuando ves a esos niños. Yo veo las fotos de los muchachillos. La primera foto que se hizo de la selección de Guzmán, que estaba ahí en el Estadio Santa Rosa. Ahí sí, estaba, sí, sí. Estaba Luis Berumen y estaba profe, ¿cómo se llama? El que es el presidente de la liga, juvenil. ¿Cómo se llama? ¿Julio? Julio, estaba Julio. Ahí estaban ellos dos. Y ahí donde estaba. ¿No estaba allá Gustavo? No, no, estaban ellos dos. Ahí. Y estaba todo el puño de muchachillos. Ahí la tengo ahí en el baúl de los recuerdos. Y, sí, sí. Y ya los ves ahí todos bien diferentes. Ja, ja. La pregunta a Tito en la pantalla. La ok. Primera. Ah, pues mira, ya ahorita Daniel nos hizo el favor de ponerlo a la primera pregunta. Y el que le atine se va a llevar su primer morralito. Ya lo puso ahí, Daniel Yacera. ¿Cuántos títulos tiene el Bajío en sus diferentes categorías? Así ¿sí? es. El primero que le atine, ya se llevó el morralito. No, el segundo, porque el primero ya se lo ganó. ¿Quién? Mi cuñado Alejandro Pérez. Dice, saludos, no, cuñado. Ahí paso por mi morral, dice. ¡Ay! Acá con el Vito. Sí, te digo, y ya los ves ahorita bien grandes y hay algunos que ya, pues ya no siguieron el fútbol, hay unos que ya no. ¿Cómo está el hijo de este? ¿Cómo se llama? Del taxista. El que ya no quiso jugar. ¿De quién? Ya más, se me fue el nombre. Del Kikis. Kikis. Ahí anda mi Kikis. Pero pues como que... Últimamente lo vi en Atlas. ¿Ah, sí? Atlas, sí. Pero ya no fue tampoco. ¿Ya no fue? No. Últimamente platiqué con su papá y me dijo que andaba en Atlas. Ok. Sí, porque fue él, fue Ricky, fue el Sammy. Y no, pero pues imagínate cuántas historias con esos chavos. Muchísimas. Cuántas satisfacciones... Te digo, el fútbol nunca te quita, el fútbol siempre te da amigos, te da experiencias, te da momentos inolvidables. O sea, hasta cuando ganas un partido aquí en el Terregal de las canchas de ahorita que están bellísimas de Guzmán. No, Dani, fíjate, si vieras, Dani, a veces teníamos encuentros, Pablo y yo en la empresarial, que a veces salíamos enojados los dos, a veces nos queríamos agarrar hasta golpes, no. Era una riña, la neta, no, muy padre, la neta, o sea, en el fútbol, pues nomás, ¿eh? Y ya, creo que ya se lo ganaron, ¿no? Creo que ya se lo ganó, dijo César Martínez Torres, 18 campeonatos. Ah, el profe César Martín. No, profe. No, ni usted, profe, no son 18, ya me está diciendo Pablo que no. Pero ahí anda calientito. Pero ahí anda calientito. Oh, ay, profe, está ahí con el Pablo y no sabe cuántos. Yo lo puedo decir, pero ya me regaló uno. ¿Para qué tiro mi cartucho? No, quisiera hacer ahí un espacio para agradecerles a todos los profes de Bajío, que a final de cuentas son los que hacen grande este proyecto.
Estamos con el profe Alfredo. Uh-huh. Estadísticas, que no supo ahorita. ¡Tu gallo, tu gallo! Mi gallo, el profe Alfredo, que trae la categoría juvenil. Uh-huh. Y Pedro Xochitla también trae otra categoría juvenil. Okay. Estos son los encargados de las categorías más grandes. Luego vamos a la categoría especial con el profe Lupillo, uh-huh. Lupillo Juvenal, okay. Que se va de auxiliar técnico con la selección que está armando Oscar Ruelas a Monterrey. Ah, qué bueno, felicidades. Suerte Lupillo. Felicidades para Lupillo. Siempre es bien dedicado, le echa muchas ganas y uh-huh. La verdad, mi respeto para todos el grupo de entrenadores que estamos aquí en la escuela, porque la verdad estamos porque amamos el fútbol. Sí. O sea, hace rato estábamos comentándolo con él. Le digo, la satisfacción de nosotros es ver a los niños crecer en un ambiente sano, y si alguno llega a ser un Luis Chávez, o llega a ser un jugador profesional, o llega a ser un doctor, o no sé, lo que llega a ser, para nosotros, mientras sean personas que se adapten con más facilidad a la sociedad, personas de bien, para nosotros van a ser lo mismo. Siempre sí. va a existir eso, o sea, que sean buenas personas, ¿eh? Sí, pues es que uno ya puso su granito. Sí, claro. Ya depende, de lo demás, depende de cada uno, pues. Mira, Dana se acaba de conectar, Dana nos está viendo, Dana. ¡Saludos, Danita! ¡Saludos, Dana! Cuídate mucho y que te vaya muy bien. ¡Chale, muchas ganas! Sí, y aquí está el programa para cuando quieras venir. Aquí está el programa. Ya dijo César. 20 entonces. Dile que ahí se vaya. Ahí va. Ya le tiró con 20, todavía no. ¿Cómo? Ya le atinó con 20, dijo que 20. No. Todavía no, ay, vete. 21, 22. Anda calientito. Dile, 21 o más para abajo, más para arriba. Ay, ya cálmate, César, ya tienes otra oportunidad nomás. Ya si no la tiene, profe, ya mejor que me la dé a mí. Vea, porque hoy ya va dos veces, ¿qué dice? 18, y luego dijo 20. Mira. Ah, ya dijo, hola muchachos, muchas gracias, saludos a los dos. Dana. Ah, saludos, Danita. Saludos, Dana. Ya te digo, pues es que, pues sí, está carajo, la verdad, está carajo no apoyar a los jóvenes, y como dices tú, o sea, que se vayan a entrar en un, pues es que hay muchas cosas muy feas, tú, Pablo. Oye, ¿puedo seguir? No, tú échale. ¿Comentando de los profes? No, nada, sí, no terminas, tú sigue. No terminé. O es que son como 5,000. Puse un pause, no, adelante, Pablito, adelante. No, adelante, sí, pues son 10 equipos, no. He dicho. Estamos con el profe Lupillo, que es el encargado de la categoría 2007, uh-huh. del Bajío Especial. Sí. Y el otro encargado es el profe Ocampo. Ocampo. El famoso Cepillo. Ah, ok, él va. ¿Apenas entró o ya tiene rato? No, el profe Ocampo ya tiene. Es de prácticamente los iniciadores aquí con nosotros. Él es hermano del que vive por ahí por Pachestín. El que vive, Oscar, en la Providencia. Oscar. ¿Sí es su hermano? Sí. Ah, ok, porque él va a venir en el programa también. No, está ahí por la Providencia de Ocampo. No me acuerdo más su nombre, pues sí lo conozco, ya ves todo. Oscar Ocampo. El profe es Carlos Ocampo. Ah, ok. Carlos Alberto Ocampo. Va a venir al programa, no me acuerdo con quién va a venir. De hecho, de ese día del programa voy a tener a 4. No, ok. Va a venir 2 de un equipo y 2 de otro equipo. ¿Para qué? Ellos son los encargados de la categoría especial. Okay. En la categoría de primera, ajá, está el profe César Martín César Torres. Martín. Y y el profe César, uh-huh. César Panduro, ellos están los encargados de la categoría de primera. En la categoría segunda, el profe Ernesto Beltrán, uh-huh. que ya estuvo aquí contigo. Sí, ya estuvo, fue nuestro... Y en la categoría Pony, pues que ahorita de momento está su servidor, estaba Emiliano. El gordito, uh-huh. Hey. Pero pues, se nos fue a Estados Unidos, y ahorita ya tengo en puerta a Toñito Mejía. Okay. Toñito Mejía nos va a hacer el favor de agarrar un equipo ahí en la categoría Pony. ¿Cómo pone? Okay. Y en la categoría Chupón, otra vez Pedro Xochitla. Él trae dos categorías. Trae los chiquitos. Como juegan los sábados y la juvenil ves juega los domingos. Por sí, esa razón se le presta. Agarró también. No, pues es una institución del fútbol, Xochitla, o sea. Y él sabe mucho de fútbol, Xochitla. No, claro. Tuvo pues, una tercera también, ¿no? ¿O no? Su ¿o? Hijo, sí, Luisito llegó. Luisito, Llegó a jugar en Atlas en la sub-15 y uh-huh. por ahí le tocó viajar hasta Inglaterra, a la Copa Nike. Sí, tiene buenas historias. Luis Xochitla también de los
De los cracks de Rocha, de las mientes también. No, claro. Jugadorazo también. Igual con el Pelón y... No, un equipazazos. Sí, la verdad que sí. Yo también ahí lo sigo viendo. Pelón, de hecho, lo iba a traer al programa. Famoso Bambán. Te iba a traer Pelón a platicar con el programa también. Dice Omar Alejandro Chávez, creo. Eso, Power, haz tú y el programa. Ándale, ¿cómo ves? Alberto Tinoco, es Alberto Tinoco. Alberto Tinoco, Guadarrama. Exactamente. Daniel Nieves, también está viendo Daniel Nieves, sí, es uno también que tuvo. Ah, ¿qué onda? Mi Dani, saludos. Juan Luis López Cepeda, saludos, ánimo, compa. Ah, Rocha. Mi compa el huevo. Ah, pues ahí está. Incondicional, Luis. Del Bajío. No, con él, fíjate, con él sí iniciamos el Bajío, pero cuando estábamos. ¿Y sabes por qué? No nos querían dar chance en ningún lado, cabrón. Vente, compadre, vamos haciendo un equipo, ¿verdad? Junto con el Pulín y el Ratón, cabrón. A ver quién nos saca, dice. A ver quién nos saca. Sí, sí. No, pues nosotros hicimos el equipo para jugar nosotros. Sí, pues sí me acuerdo cuando empezó el equipo. Ahorita trae un equipo en la categoría de veteranos, Construcciones López. Ah, él trae. Pues yo estoy platicando con él y dice, compadre, he jugado 2 partidos en todo el torneo. Que no, sácalo la chingada. Hay que hacer un de juegues tú. Pero no, es que sí, mete un equipo uno para jugar y a la hora de la hora no juega uno. No, entonces, empiezas a invitar y te empiezan a llegar jugadores. Y luego dice uno, no, yo no juego, mejor que juegue este. Juegue, claro. Y ya, mira, ya mi prima, la que digo que está malita, ahorita ya también se conectó, ya nos está viendo también. Pues que se recupere pronto. Saludos, amiga, échale ganas. Échale ganas, porque pues la verdad. Primeramente, Dios, todo va a salir bien. Es todo, mi pulito. Sí, cierto. Y al rato nos vemos, si Dios quiere, porque saliendo de aquí, si Dios quiere, me voy a Guadalajara, voy a llevar a mi primo, a mi compadre, saliendo de aquí, me voy a llevarlo a Guadalajara y me traigo a mi prima, me la traigo también para que descanse. ¿Pero lo vas a llevar gratis o va a un servicio cobrado ahí con el Toro Prieto? No. ¿Sí? No. ¿Con él? Sí, no. No, en este asunto es gratis. Estás haciendo negocio, mijito. Sí, pero no, en este no. En estas circunstancias no, es gratis. Ya, si él me quiere dar 1,000 o 2,000, pues ya es su. Para la caseta. Sí, para la caseta. Que te viene para la caseta. Y me vengo por la libre. No, es gratis. No, es que pues somos compadres y me dijo que si le hace el favor. No, sí, con gusto. Pues es que tú sabes que hay momentos en que pues tienes que estar uno ahí con la familia, pues. Sí, claro. Ese es el detalle. Dice, no, es que me mandó mensaje Eddie. Oye, ¿por qué no me dijiste que tenía que traer agua? Mira, me mandó un mensaje Eddie, el de Zapotlán. La leyenda. El profe Eddie. es que me estoy riendo lo que estás diciendo. Tú, Dani, también vas a arribarte los vasos. No le dices agua a Pablo. Es lo que te iba a decir, ey. Es que era cuando vino Bombín. Cuando vino. No, tequila y todo. Ah, ¿y a ti ni agua? Déjalo. Limusina, ¿sí o no, Bombín? dice que la leyenda es de Mazorqueros contra Zapotlán. La cita el 16 de abril en la cancha Club Zapotlán. Van a jugar las leyendas. La hora a las 12. Que va a ir Toño, Pedro, Eddie, Felipe, Jaime, Salvador, Martín, Juanito, José de Jesús, Oscar, Carlos, El Chore y Gus. Son los que van a venir a las leyendas de Mazorqueros. Me está diciendo. Oye, si el profe Eddie va a cantar, pregúntale si va a cantar. Eddie, ¿vas a cantar No, chulada, ambientazo que hace mi profe, ¿no? No, también lo vamos a tener aquí en el programa, ya. Ya me puse de acuerdo con él también. Pero le traes un mariachi, ¿eh? Sí. O un karaoke, cabrón. Pues. Ese programa va a estar bueno, ¿eh? Oye, el día que tuvimos con Ernesto. Con el profe Beltrán. No cantó, sí. Ese día no cantó. ¿Cómo no? Aquí tengo sus videos. ¡Ah, sí, cierto! Ya me acordé que sí. Aquí tengo sus videos, nomás me dijo, nomás no se los pases a Baldo, dice. Ya me acordé que sí cantó, y sí, cierto, ¿eh? Sí te vimos, Eddie. Tú, Eddie, perdón. Sí. Mira. ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah, chulada! Gracias, Gracias, Dani, gracias. Pues al Bombín, qué botellita no, y todo. ¡No! ¡No, lo trajimos en limusina! Digo, pues, las grandes celebridades, ¿ya? ¿Y Bombín? Y las adecanes también, 2 adecanes le mandamos. Contigo no, porque es que la verdad
sabemos que te regañan, sabemos que puedes tener problemas. Sí. Y no, yo no quise ser así. No. Estuvo bien. Estuvo bien, ¿no? Sí. Qué sí, bueno. Sí. No, ya te digo, mi Pablito. No, pues qué bueno, fíjate, que ya, gracias a Dios, tienes 10 años con el equipo y con tus 13. Con tu bajío, 13 años. No, dijiste 10 primero. No. Ah, perdón, sí, cierto, 13 años. Entonces, ¿quién se ha ganado entonces ahorita? ¿Nadie se ha ganado? ¿Qué piensan? Nadie. ¿No le tiró ni el profe? Ya contestó que 19. Profe, está fácil. Oye, que ya contestó que 19. ¿Ah, ya? Ahora que 19. Que ya le contó bien que ahora 19. Mejor dime que quieres una, mejor ya. ¿Ya la tiró 19? Sí, 19, sí, exacto. Ah, no, después de 50 mensajes. No, o mandó 19. No, sí, 19. De hecho, nomás es contar las estrellas que tenemos en el escudo nuevo y esas son. Sí. Ahí les va otra. Ya la acabamos de decir. Ahí va otra. Pues, ¿cuántos años tiene la escuela de Chiva, de Pablito, del Bajío? Ah, lo acabamos de decir. El que diga, el primero que diga. Ahí está otro morralito. Ya se ganó un morralito el profe. Nomás que no vaya con el morral, profe, a dar clases, ¿eh? Ya se lo ganó. Y el Tortas, ya no está viendo el Tortas también. Ah, saludos, mi Tortas, sí me dijo, que iba a ver el programa. Sí, no, fíjate, le agradezco el Tortas también, es de los que cada 8 días ahí nos está echando una miradita. De hecho, tengo pensado también traerlo al programa él y al Dikis también. Darle una platicada con ellos, estar un rato cotorreando. Pues ahí sí, pues vamos a tener que aventar, pues. A mi Tortas, invítalo al reto. Reto Fitness, nos vamos a aventar con el bombín, ¿eh, amigo? Vamos a agarrar todos los gorditos. Tu cuñado ya la tiene de volada. Se la ganó de todos modos. No, ¿otra se ganó ya? ¿Eh? No, dale dos. Dale dos. Ey, aparte de la que ya le habías dado, se ganó otra, dale dos. Que nomás son 13 porque los invitados. Vamos a morrar. ¿Y cómo ves? Lili también contestó. ¿Le damos una a Lili también? ¿Quién? Lili. Ah, sí, también contestó. También dijo 13. Contestó primero tu cuñado. Sí. A las mujeres. Ey. Ah, güey. O a los dos. Sí. A los dos. Ya están acabando. Ya nomás quedan la del Bombín y la de Daniel. Y la de tu sobrino. Y la de mi sobrino. Tu ahijado. No, pues. Alejandro, ya te ganaste también la tuya y también Lili también se ganó su morralito. ¿Cuántos años tiene el Bajío? No, pues ya se la ganaron. ¿Sí? ¿Cuántos campeonatos ganamos el último torneo? El último torneo. ¿Cuántos campeonatos ganaron? Ey. Es otra tibia. Son 6 categorías. Ajá. ¿Cuántos campeonatos ganamos el último torneo de la Liga Infantil? Te dijo Lili que. Muchas gracias. Lili te puso. No, gracias a ustedes por la verdad, por seguir el programa y estar aquí con nosotros. Y también, pues sí, Pablito, por hacernos llegar estos obsequios. La verdad les agradezco mucho, fíjate, tu detalle, la verdad, no lo esperaba. La verdad, muchísimas gracias, Bombín, también, los detalles que tuvo también de... Ay, también tengo... El Pepe dice que 5, mi carnal. ¿Sí es cierto o no? No. No, carnal, que no, 5 no. José Cervantes ganaron 4 campeonatos. Exactamente. Mira, carnal, por una. El suavecito. José Cervantes es el otro ganador. De otra. Ah, ok. Sí. El Chayo, el Chayiño. ¿Es el Chayiño? Ey. Ya dijo 4. Carnal, le fallas por una. Todavía pone 4. Acá, majita. Sí, fíjate. No, y te digo, gracias. Mira, nuestro patrocinador, el Super Carnes del Negro, él también dice que. Él ya me dijo, ya me autorizó. Él tiene paquetes, casi diario tiene paquetes de ahí para vender en la carne. Los domingos es un paquete más grande. Me autorizó de regalar también un paquete de los domingos de 350 pesos. Que hiciéramos también la dinámica para regalar eso. Nomás que estoy platicando bien con mi familia para ver cuál pregunta voy a hacer para que de volada ellas entren. Un saludo para Axel, el hijo de negro. Ey, ándale, está fuera conmigo en la poli. También. Es un hechizo también bueno, ¿eh? No. Excelente. Ahí va. No, y mira, saludos para tu compadre, ya no está bien tu compadre, los Valdiño. ¡Compa! Dice, saludos, compa.
Dice José Cervantes, por fin una flor de tu jardín, Rocha. Se pasa. Mendigo, todos los jueves me cortabas una flor, me lo dejaste bien pelón. Apenas que estoy retoñando otra vez, ¿sí? Y ya está cortándote las flores. Apenas que está retoñando. Dice Omar Alejandro Campos que dos campeonatos. Ya dijeron, Omar, te ganaron. Cuatro. Fueron cuatro, cuatro, Omar. No, pero es que puso dos veces dos. Ah. No, pues no. Pues no. No, es que puso dos campeonatos y luego puso otra vez dos. No, pero no se vale contar dos y dos. No, tienes que poner bien lo que era. Pero ya te lo ganó este José Cervantes. Te ganó un morralito. Lili también. El cuñado también. Y el profe César. ¿Ya? Dale, son los que ahorita ya se ganaron su morralito. ¿Llevamos cuatro regalados o cuántos son? ¿Sí, Dani? Llevamos cuatro. Otro. Otro más. Tú pon la trivia que tú quieras. Ahí va una de aquí del programa. Pablo, hoy, ¿qué número de programa nos está haciendo el favor de estar aquí con nosotros? ¿Sí? Ni yo sé. No, pues el que no. Ni el productor sabe, cara. No, exacto. Pero que le vayan intentando, sí, ¿no? Sí, como el profe. ¡Ey! Empezó desde el 1 y pues 2, 3, hasta el 19 le atinó. No, ¿qué número de programa es este, con Pablito? ¿Qué número? Ya llevamos varios, ya. Llevamos más o menos 2 meses, ¿sí, Dani? Uh-huh. Que le tantien son dos por semana. Ándale. Más o menos. Dice Nino, saludos para el Pablo, Nino. El de ahí de que anda ahí en la porra de Mazorqueros. Ah, no. ¿Qué tal? Saludos. Ya te saludó también el Dikis, ¿eh? Ah, todo mi Dikis. Sí, aquí estamos, mijo. Rocha, ¿No te quieres ganar un morralito, Dikis? Ya, lo que estamos viendo, ahorita empezó a vernos. Bueno, también de repente. ¿Cuántos goles metió el Dikis en Rocha? Dale, cante, que lo también, no, pues él va a decir, pues él es el que sabe. Ya, saludos, carajos, ya dijo el Torta. Saludos, carajos. Ahí está. El Pepe 16, ¿dónde saca 16, Pepe? Ah, del programa. Ya le atinó, mi carnal. ¿Sí? Sí, 16. Pues, ¿cómo no vas a ver si él cuida a tus hijos cuando te vienes? Ahí se lo tengo. No, también ya dijo Lili también. Lili Ruiz también dijo 16. Ándale. Ya lleva dos, Lili. Oye, Lili, pues nomás era de uno, no te manches. Lleva como 10, Lili. ¿Pero ya. quién ganó? ¿Tu hermano? En mi canal. Nada, entonces. Pepe, 16. Estamos al delpito y saludos al hermano. No. Pero es que yo no les dije, yo nomás dije. Ya estás dando de marcito, ¿eh? ¿Y ya no voy a alcanzar yo? No, y es que ya se están acabando. Ya, no, ya de pues familia sí. Ya se quitó, ya se heredó. Hijo, ya nomás nos quedan 20. Dice José Manuel Eusebio, saludos a mi Fito y mi gran amigo Pablo Rocha, gran persona. José Manuel Eusebio. ¿Qué tal, mijo? ¿Aquí andamos? ¿También ganó morralito o no? Nada. No, con saludos no era. Ah, no, con saludos. Abraham Villasana. El famoso Chaco. Saludos al Rocha, dice... Mere, también el Mere. Saludos al Rocha. ¡Todo, compa! Que si te das crédito, dice. Sí, claro. ¡Ah, ya se la sabe! Sí, pero, pinche Mere. Luego ni va a sacar nada. Javi Flores, saludos, Fito. Y para el Pablo, un abrazo. No. A ver, ¿saludos para los dos o abrazo para los dos? Oye, saludos para mí y para ti, un abrazo. Pablo, ¿tú crees que está bien? No, muchísimas gracias a toda la gente, la verdad que nos es todo viendo. Mi Javi. Ey, ahí está. Ya dijo Pepi, ya dijo. Ya que no ganó la televisión con Rocha en Navidad. Ah, que ya que no se ganó la televisión contigo en Navidad. Ey. Que ya gané algo, dice Pepe, mi carnal. Ah, que ya que no se ganó la pantalla. La pantalla, no, exactamente. ¿Cuántas rifaste? Sí, últimamente estamos cada año estamos rifando dos pantallas. Uh-huh. Ahí en ¿puedo aumentar ese comercial? No, chétalo, sin problema. Pero es gratis o mañana me va a llegar la cuenta. No, hoy, conmigo no hay problema. Daniel, ahorita la factura te la viene. Aviéntalo sin problema. No, ahí estamos brindando un servicio, así como mi bombín, a ver que no me vea acá. Aquí con Zapatería Rocha, y cada año tenemos a bien rifar dos pantallas, y todos los clientes, obviamente, con cada bono, uh-huh. pues participan. Entonces, pues ya tu hermano no había ganado las pantallas, pero pues ya se ganó un morralito. Sí, ya se ganó su morralito, y es lo que me está diciendo, que no se ganó la pantalla, pero pues ya de Pérez el morral.
No, carnal, pues de algo y nada. José Cervantes, Rocha, con el saludo de Chacorro ya le debes 500. Digo, José Cervantes. No, que 50, digo, sí. 50 de algún modo, ya sabe mi Chaco, que son de 50. Dice, Lili dice que jajaja, ja, ja, no sé si creo que está riendo. Ese Chaco donde quiera me ve, cabrón, no me puedo esconder, güey. Te digo, Javi Flores, para los dos, para los dos, el abrazo y el saludo, dijo Javi. Es que todo, Javi. Ey. Saludos, mi fito, suelta los globos, mijo. Hijo de tu madre, para no te voy a leer nada, pinche mere. Buenísimo, buenísimo el programa, buena información, saludos a todos. Y al amigo Dani. Oye, Dani, ¿también, mijo? De parte de Lili, Ah, sí, gracias. Ya con eso. Ya con eso. Ya, ¿qué más? Dice Memo el Chayo. El mere dijo. El mere. Memo el Chayo. ¿Eso qué? A ver, ¿eso qué quiere decir? Sí, dijo Memo el Chayo. No me estás albureando, Ay, que no te vayas a poner ahorita. Ponte listo, no, antes de leer, ponte trulla ahí. No, pues estoy viendo, pero no. Dice Memo el Chayo. Memo el Chayo, explícame bien, estás viendo que no sé leer tú. Diego Lepe Baltasar, saludos mi Fito, saludos mi Diego, aquí andamos ya con Pablito regalando cosas así. Ahorita vamos a empezar a regalar unos Night, no, son puros se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Morrales. Morralitos. Pues ya ahorita llevamos 5 o 6 morralitos. No, es que estoy contando. Nos quedan todavía más, Pablito. Sí. ¿Cuántos nos quedan más para regalar? Pues, ¿cuántos sobrinos tienes? No, yo es no. No, pero chécale, porque yo no me voy a llevar 10. ¿Ah, sí? ¿Cuántos llevas? Regalados. Yo nomás llevo el mío y el de mi carnal. Te lo voy a entregar, que se lo ganó. Y el Dani, te va a ganar uno. Y el este, el de mí. Entonces ya nomás nos queda uno. Ah, nos queda uno. Dicen, saludos al señor Pablo de parte de sus empleadas, que ya no sube el sueldo porque estamos ganando muy poco. ¡Ah, Pablito! No te creas, no, yo le puse. No te creas, no, nomás dijo saludos de parte de sus empleadas, así, no es te todo. Creas. Pero si puso, yo, ¿2,000 o cuánto? Porque le puso así. ¿Cuánto quiere ganar? Porque le puso así. ¿2,000? El doble, ¿no? El doble. Sí, güey. No, oye. Oye, pero ¿están viendo el programa o están trabajando? Ah, ándale, exactamente. Pues, ¿y quieren ganar más? ¿O qué, pues? Oye. Chaparroski, le dejé encargada ahí. Quítenle el celular a Adriana, por favor. Qué barro. Te digo que nomás las dejas un ratito, te digo. El Ángel Velasco, también lo estás viendo. Dice el Dickies. Zapatos no van a regalar. Eso sí me interesa, dice Dickies, que si lo vas a regalar. No, ya regaló el Bombín, regaló unos tenis. La semana pasada regaló unos tenis Bombín. Sí, la semana pasada fue cuando regaló Bombín. Ponte trucha, mi Dickies. Y eran originales, ¿eh? Era el original, ¿o cómo decía en la canción? Dice, jaja, ya está ahí, que me lo traiga mi cobrador. Diego Lepe Baltasar, dice. Que me se lo lleve, dice Javis Flores. Ay, Diego. Aguárdame un morral, dice Javis. Pablo, mañana voy a llevarte abono a ver si me das un morral. Oye, ¿vas a regalar a cada que te den un abono o qué? No, cada que vayan con elfitos. Las dos cosas, dice Paulina Rodríguez. Que están haciendo las dos, que están viendo el programa y también están ahí atentas. ¿Ah, sí? No, si por eso las tienes, son listillas. Oye, pero todavía está mi hermana ahí, pues si nomás me iba a cubrir un rato. Pues yo pienso que sigue, yo pienso. No, te digo. No, la neta, te agradezco mucho, Pablito, la neta, excelente persona. Te digo, yo tengo años conociéndote y te agradezco por todo el apoyo a los muchachillos que lo has ayudado. La verdad, no todos piensan así. Tú sabes que muchas veces no contamos con el ayuntamiento para hacer muchas cosas que a veces queremos. Y la verdad que aún así, pues como dijiste tú, pues mientras se pueda, hay que apoyar a la juventud, hay que apoyar, porque pues son, pues es el futuro de nosotros, pues, así como nuestros hijos y los morrillos, pues es el futuro y tenemos que apoyarlos todos. Digo, no sé, mucha gente qué idea tenga, qué pensamiento tenga, que a veces no quiere apoyar a la juventud y pues la verdad, está carajo. ¿Qué ves o cómo ves ahorita el Copa Jalisco, el equipo que traemos? No, la verdad. No, vamos bien, o sea,
¿Cómo lo has visto? ¿Hay equipo? ¿Has ido a verlo, no? No, la verdad no. No, no he tenido. Bueno, esta vez lo estuve viendo por el Face. Uh-huh. Ya, pues, estuve viendo ahí, pero. ¿Esta semana? ¿Qué pasó? No, de ahí. El de ayer. ¿Y cómo viste? Sí, pues de repente, pues ya ves, a veces los resultados no se dan, no refleja lo que pasa en la cancha, pero no, sí traen buen cuadro, sí. Y sí van, lo vamos padre, a hacer algo. Lo padre que hay muchos jóvenes, ¿no? Sí, hay muchos jóvenes. Ese es lo bueno, que hay muchos jóvenes y eso te ayuda, pues, a reflexionar. Hay buena combinación con la experiencia. Sí, pues mira, les va a ayudar mucho Baldo, les va a ayudar mucho el Capilarios. ¿Quién más está de experiencia? Jorge, La Garza. La Garza, ah, el portero, exactamente. Fíjate, sí es cierto, que es un porterazo, que a pesar de que ya ves que no quiere jugar al portero. Contigo no jugó de portero, contigo quiere jugar de delantero. Sí, ¿verdad? De delantero, juega muy bien, también. Sí, no, sí, pero pues también en la seguridad, en los tres postes. No. Pero fíjate, bueno, a mi pensar, también tiene con qué su hermano. La ratita. Ah, claro. Esa ratita también es. No sé, me sorprendió que no estuviera él, yo apoyándolo. Sí, a mí también. ¿Ya? Porque es de los. La verdad que es de los que puede dar mucho. No, por supuesto, sí. Y bueno, cada uno, ellos son los que saben, ¿ya? Lo que. Porque saben. No, es que más que nada tú como equipero, tú y yo sabemos que no es fácil esto de las convocatorias. Sí. Y muchas veces. Pues no logras hacer un grupo. Aquí lo importante es que los chavos los que están hagan un buen grupo y eso los va a ayudar a sacar los partidos de casta, ellos lo van a sacar. Ya se hizo eso, Pablo, ya se hizo, ok. Pero yo espero que sea un, ¿cómo se puede decir? Proyecto a largo plazo. Que sigan los mismos, que sigan. Que fallamos aquí, que metan una piececita, que fallamos acá, que metan otra piececita. Pero que sigan los mismos, para que se haga un buen papel. A lo mejor, ojalá y en esta que se haga un buen papel, pero que sigan, porque están chavos. Así es. Y todo esto les va a ayudar, a, pues el roce, pues todo el roce. Que sí, tener, sí, claro. ¿Verdad? Sí. Dice Jaime Aguilar, me falta un morral para guardar mis tenis. Jaime Aguilar dice. Ah. Daniel Cortés dice, eso es todo, mi Fito. Dice mi carnal, eres mi ídolo. Gael el Riquichón. Ah, que eres mi ídolo. Atentamente, Gael el Riquichón. Del hijo de Pepe y mi hijo. Ah, Gael. Gracias. Aquí, pero allá en la casa me regañan, mendigos. Los dos. Sí, te digo, y que lleven ese paso, que lleven eso y para que se siga siendo una buena selección. Y por qué no, o sea, estos mismos chavos que puedan jugar foránea. Se puede, ¿no? No se puede. Sí, claro. Sí. Teniendo unas buenas bases, se hace un buen torneo también de foránea, que estaría chido, la verdad, porque pues yo he visto que Zapotiltí lo tiene, porque nosotros no lo podemos hacer. Y que tenemos más jugadores. Porque sí, de los tuyos también van saliendo muchos. Ya este año termina la juvenil y ya algunos ya no van a estar contigo, ya no, se van. Porque ya, como ya en mi equipo ahí traigo a los cuates, los gemelos los traigo jugando conmigo en la de Costa. ¿Yo soy Jaciel? ¿O de quién? A los tres. ¿Cómo se llama? Es que se me van, es que también nombres bien. Pero, ¿cuáles cuates? A los tres hermanos, a los del taxi, a los que traes tú una categoría. ¿El profe Alfredo? Ey. Ah, a los tres. Traes a Alfredo. A ellos los traigo, los tres, nomás que uno ya está lesionado el central. Rogelio, y nomás jugó un partido y ya, no ha jugado, está lesionado. Pero ahí andan los dos, van a jugar, nomás que a veces llegan y si juegan un ratillo porque se van a jugar allá. O a veces nomás van a ver, no, vamos a jugar ahorita y no te preocupes. Ya nomás van. Sí, son muy disciplinados. Sí, pero hay que ser algo, Pablito. Ojalá y te animes, porque luego te me vas del fútbol, no quieres saber nada de repente. Yo sé que tenemos problemas por todos lados, pues. No, fíjate que cuando veo las cosas así en serio, sí. Sí me llama la atención. Cuando así quedan así como en palabras, yo pienso así que estamos platicando y que salen ideas, ¿verdad? Pero ya cuando se sienta uno a plasmar esas ideas, entonces sí, le damos seriedad. Sí. Porque yo para el miércoles, si Dios quiere,
Yo le voy a decir que nos apoye el que va a venir el miércoles, si Dios quiere, el invitado. Que nos apoye como porque tiene con qué. Pues, ¿sí crees que tenga cómo apoyarnos, no, Dani? La persona que va el miércoles, ya te había dicho quién, ¿no? ¿Quién es? Entonces no te puedo decir ahorita aquí. Pero en un corte comercial te digo quién es el que va a venir. Y sí podemos hablar con él y podemos decirle que nos eche la mano, o sea, con lo que él pueda. Es alguien importante ahí en el ayuntamiento. Ahí en algo importante ahí en el ayuntamiento. No es él. Pero sí, o sea, porque pues a veces faltan canchas, a veces falta pues uniforme, se puede decir, y todo. Y toda la gente que hay importante ahorita de Aguacatero, todo, pues tú crees que no pueden apoyar. La cosa es, como dices tú, hacer algo bien como debe de ser. Y se les lleva un escrito y adelante. Sí, sí. ¿Se da? Porque sí. ¿Ya tan rápido? Vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte y ahorita vamos a regresar porque ya vamos a terminar el programa, nos faltan 2 horas. Vamos a un corte y te regresamos. Espérame. Ah, no, que estoy. Si tristes y cansado, nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como. Del mar a su paladar, solo hay un lugar, Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán, que te ofrece su paquete personal, 2 tostadas de ceviche, un mini cóctel y tu platillo de camarones por tan solo 130 pesos. Además, una extensa variedad de platillos como la deliciosa sopa de mariscos, huachinango, filete relleno, aguachile, las famosas jaibas locas, borrachera, pechugas de pollo, acompañado de tu bebida favorita. Conoce nuestra bebida, la Mi Chingona. Música en vivo, fines de semana. Recuerda que el cumpleañero no paga su platillo y obtendrá su regalo sorpresa. Aceptamos todas las tarjetas. Nos ubicamos en Avenida Serafín Vázquez 642, frente al Salón Quinta Marina. En la Curva de los Monos. Servicio a domicilio y reservaciones al 341-419-4959 y al 341-149-7959. Abrimos todos los días. Atendido por tu amigo Pablo Ramírez y familia. Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán. Solo quiero compartir. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Ya regresamos, tenemos aquí la decán,
Ya llegó el bombín para decir cómo está, va a estar el rollo de las sandía locas, el ganador. Porque hubo cuántos ganadores. Ahorita te va a... Fue ganadora, ¿no? Ey. Fue ganadora tú. Sí, fue una. Fue una ganadora, ahí. Ajá, fue la primera que acertó. Ahorita, permítame ahorita que. Fue la primera que acertó. Ahorita va a hablar el bombín ahorita. Pablito, es que hizo unas dinámicas, el bombín de unas sandías locas. La semana pasada que vino. Y quien atinaba el marcador. Del de Chivas Necaxa y el de América contra Monterrey. Y desgraciadamente en Chivas Necaxa nadie latinó. Pero el de la América sí le atinaron como 6. Entonces, pero como Dani vio quién fue el primero que puso el comentario, el primer marcador, ¿ya? De los 6. La ganadora, fue una ganadora. ¿Quién fue la ganadora? La ganadora es Jessy, se llama. Torres Jessy, entonces vamos a tratar de comunicarnos con ella para hacerle llegar la invitación para que vaya y nos visite a Juventud número 13, Colonia Cruz Roja, para que vayan por sus 2 sandías locas. Uh-huh. Para ella y a quien guste llevar. Ay, exactamente. Novio, al marido, al amante, a quien guste. Así se puede el amante. Sí, se puede. No, pues ahí. Pues ahí no hay cámara. Estaba yo ahí. Y y a los que se ganaron los morralitos, Dile. Pues a ver, no les va a tocar. No. ¿Tú estabas aventando este mensaje con face falso? Sí, no, pero no alcanza, mira. No. Pues agradecerle a. A Fito por la oportunidad y pues aquí a Pablito por robarle unos minutos de aquí de su participación, porque ya se veía como con ganas de seguir todavía, pero... Sí, pero ya se le acabó el tiempo. Ya se le acabó el tiempo. Pablito, y ojalá y pues sigan echándole muchas ganas. Está muy entretenida la plática sobre lo del deporte relacionado con los chavitos. Sí. Fíjate que hay algo que yo he notado ahorita últimamente... Ya muchos niños, ya muy chavos, uh-huh. 14, 13 años, ya andan drogándose y todo ese rollo. Sí hace falta un poquito más de... Sí, claro. Jalarlos, porque sí está un poquito muy complicado ya. O están en el teléfono, en la tablet. Uh-huh. Ya el fútbol ya no lo ven como tal, pues, pero sí estaría bueno que también los papás hiciéramos un poquito más énfasis en ese, en esa parte, porque... Se hace falta más No, ya para. Al rato van a terminar como nosotros. Exacto. Apuro haciendo parte. No, ya, amigo. Y aparte, Bombín, ya hay muchas escuelas donde pueden ir. Sí, ahí vivimos. O sea, la verdad, Sí, claro. Voy a lo que. Para que los niños pues no estén bajando por ahí o haciendo cosas. O sea, hay muchas escuelas. La verdad, Pablito les abre la puerta con el bajío. A todos. Son bienvenidos. Digo, pero si. Quieras o no, o sea, hay que hablar como son. Algunos dicen, me gusta ir al Atlas. ¿Sí o no? O sea, pues, adelante. Pero que estén, que tienen movimiento, que haya, deporte, sí. Que estén ahí, pues. Un decir, pregunta, sí, no tengo hijas. Tengo hijas, pues, pero no tengo hijos. Pero, por ejemplo, si alguien quiere ir a la escuela, ¿cuánto es la aportación que... Mensualidad. Que se hace, cómo está el rollo? ¿Dónde? Porque eso no lo tocamos. No, exactamente. Y es algo muy importante también para ver... Si está dentro del presupuesto también de muchos, porque hay veces que no nos alcanza para tanto, ¿verdad? Sí, nosotros cobramos 150 pesos por mes. La mensualidad son 150 pesos. Entrenamos dos días por semana, uh-huh. Lunes y miércoles de 5 a 6 y media en la unidad Salvador Aguilar. Y y jugamos los sábados. Al inicio del torneo cobramos 200 pesos de inscripción, uh-huh. Que con eso ya están cubiertos los servicios de arbitraje por toda la temporada. Okay. ¿Y cómo le hacemos para que llegue un chavo y quiera tenga su uniforme? El uniforme lo vendemos aparte, tiene un costo de 350 pesos. Okay. Y ya viene personalizado y con el escudo bordado del Bajío. Uh-huh. ¿Y tiene el nombre del chavito o es...? Sí, también se los ponemos, el nombre y número. El nombre lo escogen ellos y el número, pues ya el profe es el que se los designa. Oh, fíjate qué buen punto, yo no me había fijado pues en eso, por eso te digo que... No, sí, porque pues a mí se me hizo tentativo. Y fíjate que es algo muy... es un precio muy cómodo. Accesible. Que la verdad el papá en la caguama se puede gastar un poquito más. Él tiene años precios así. ¿Sí? ¿Tienes, ya tienes mucho con ese mismo precio o...? Bueno, antes de la pandemia, pero sí, de hecho cobrábamos 100 pesos por mes. Fíjate que afortunadamente cuento con las personas
idóneas pues para hacer este tipo de altruismo, se puede decir, ¿no? Porque todos los entrenadores que están aquí conmigo haciendo fuerte este proyecto, pues prácticamente no reciben una remuneración así como por su trabajo, ¿verdad? Pero sin embargo estamos aquí pues porque nos gusta el deporte. Sí, nos gusta el deporte, nos gusta apoyar a los niños, estamos todos en la misma sintonía. Uh-huh. Y pues no, pues agradecerles a ellos, que la verdad dedican su tiempo, su espacio, sus conocimientos para que todos estos niños pues lleguen a ser buenas personas. No, qué bueno, la verdad. Y buen punto que dices, porque yo no había pensado pues en eso, porque yo me voy enseñando. No, era agradecerle, ¿no? Sí, la verdad, Pablito, ojalá y que sigan con ese proyecto, pues que ya es añejo, pues, a lo que escucho, ya es añejo, pero ojalá y que sigan todavía y que no se pierda. Y ahora sí que inculcarles a los que vienen detrás, que también siguen haciendo lo mismo, porque y que siga apoyando el deporte es algo de lo más bonito que hay en el mundo. Sí, no, y que siga apoyando el programa también trayendo regalos, ojalá y siga ahí. Sí, claro. Claro que sí, sí. Ya, que diga, no, pero cuando gustes, cuando quieras, ¿sabes qué, Fito? Vamos a tener una promoción así, ¿qué onda? Aviéntalo ahí. No, o sea, vamos a lanzar un programita también visitando tu changarro y vamos a ahí le dan el rondín allá a todos los que quieran. Vamos a llegar ahí contigo. Vamos a visitarlos ahí también ustedes. Ahí con el relajo del payaso, para, pues ahora sí que conozca la tienda, porque yo en lo particular no lo conocía, ni en persona, ni la tienda tampoco, o sea, no me había tenido el gusto de conocerlos, y pues vamos a ver, ahorita también vamos a platicar con Daniel para lanzar el programita ese, para que toda la gente que nos ve, si tienen su changarrito, y quieren iniciar y no tienen a veces el manera de pagar la publicidad ahí. Porque Dani cobra caro. Sí, sí, no, por eso los primeros programas no lo vamos a llevar. Entonces vamos a lanzar, Dios quiere, vamos a lanzar eso de visitando tu changarro y por tu servidor, el payasito y Confito, vamos a ir a echar relajo a los negocios. Simón, sí. Es una parte de jalar con todos para que todos crezcamos, pues, porque Guzmán le hace falta. Así es. Y él ya me lo había comentado Bombín, y está chido, está padre, porque, como dijo él, a lo mejor él, fíjate, no sabía de tu negocio, y dándole un poquito de show aquí en el programa, pues te puede dar un poco más. ¿Me ya explico? Ya se va a ir conociendo. Va creciendo, va todo. Pero vamos con vamos con, no con empresas, vamos con changarritos. Vamos a ir con los que no tienen. Ey. Vas a ir a hacer algo. Así es. Sí. Saludos a Luis Flores, que se recupere. Luisito Rodríguez, que se recupere. Se gana Luisito. Ahí estamos, mijo. Y Guillermo Anguiano, también saludos a Guillermo. Víctor Martínez, también saludos. A Luis Pozos, ¿quién no conoce a Luis Pozos? Al Tigre, el Chavo Vargas. Al Tigre también. Ah. A Miguel Eusebio. Famoso Tigre. Sí, famosos. Trabaja de noche él. ¿Trabaja de noche? Ah. ¿Cuánto está cobrando ahorita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No era, güey? ¿No era la que agarraron otra vez? ¿Por esa? Pues el otro sí, no, ese está muy... ¿Sí es el Tigre de los taxis? Ey, ese Tigre. Yo no sabía que era futbolista y coincidimos. No, y trabaja en reglamento, ¿sabes lo que hace? Coincidimos en el donde él trabajaba. ¿Dónde? ¿En el Meño? Otro lado. Ahí es lo de los Uber. Los Uber. Sí, coincidimos. Yo no sabía que jugaba fútbol, la verdad. Sí, yo muy poco conozco. Desde que sufrió su accidente, ya dejó de jugar, el accidente que tuvo en la moto. Por eso quedó así, Y desde ese ya no pudo. Fíjate que ya se nos acabó el tiempo, Pablito, pero yo quería platicar sobre Peloncito, pero ya será otra ocasión, Peloncito, porque sí es un tema. Pero bueno, Pablito, pues más que nada, pues agradecerte mucho habernos acompañado en estas 2 horas que la verdad se nos pasó volando. Te digo, este programa, como ya le hemos dicho muchas veces, es para recordar momentos padres, es para decir lo que sientes, para esta parte, ¿sí o no, mi Bombín? Para decir lo que tú quieras, o sea, no venimos a decir nada de nada, nada, aquí decir lo que tú sientes y lo que hay que decir y punto y se acabó. Es el programa ahí, para que te sientas a gusto más que nada. Entonces, ese es nuestro objetivo aquí con el programa, más que nada es eso, y que se diviertan. A veces ahí va a haber momentos como cuando estuvo
Bombín, que estuvimos risa y risa, que la verdad, excelente. Y hay momentos así, hay momentos que como cuando vino el cantante, estuvimos cante y cante, decía, no, mi Dani, estamos cante y cante con el cantante. El cantante es uno que canta. Digo, si no sabían tampoco. Estuvo un poquito medio enredado, pero al final entendí. Sí, sí. Ah, pues qué bárbaro. ¿Verdad? Dice Alejandro Pérez, ánimo, Benfito, un saludo, buen programa y un saludo para el gran amigo Rocha. Ahí nos vemos en octubre en las danzas. Apenas estamos, no mames. Estamos a abril, espérate. Ya casi ganó... van a empezar los ensayos. Ah, ahora, ¿ese que se ganó el morral? Es para meter las ¿cómo se llama? Sonajas. ¿Las sonajas? Es todo, ¿eh? Bien, mi Choco, es todo. Sí, muchísimas gracias, mi Pablito. Cuando gustes, aquí están las puertas abiertas. Aquí es tu casa para cuando gustes venir. Gracias. Tengas que decir algún evento, tengas algo, aquí estamos. Y cuando cumplas años en tu negocio, la verdad. ¿Cuando tenga algo? Bueno, sí. No, bueno, cuando tengas tu... Sí, no, sí, no, sí, cuando, sí, cuando cumpla años. Hay que estaría bueno ir a darle la vueltecita con el entrenamiento, ¿no? También ahí en... Para que vean un ratito ahí, grabar un poquito. Sí, claro. Vemos, para que le platicamos, chequen. Platicamos con nuestro productor. Sí, con Daniel, que él tiene mucho tiempo, al cabo. Sí, sí, él tiene... Y al cabo no cobra tanto. No cobra tanto. Sí. Ir a ver un ratito para que se den cuenta, pues, realmente de lo que se platica, pues, uh-huh, y lo que vean, pues. Sí, es platicar y hablar con Pablito y vamos y todo. Y también te digo, cuando... Porque cada... Nadie sabía que cada año cumple aniversario, ¿a qué no? No, pues no, hasta ahorita. No, pues que cada que cumple pues años, también si nos hacen la invitación y la vamos ahí, tomamos un videito y estamos sí, ahí con claro, algo se puede hacer. Chistes para que se den la gente. Así es. Mi Pablito, ¿algún saludo que quieras mandar en especial o, pues, o algo antes de retirarnos? Saludos a todos los jugadores de Zapatería Rocha, la verdad. Decía el Cora que los explotaba. Saludos a todos los jugadores, que la verdad hicimos un gran equipo. Espero regresar ya, pero con las mismas bases, hacer un grupo de amigos. Y ahorita con tanto chavo que está saliendo aquí de la liga infantil, vamos a por ahí, estamos pensando ya en el proyecto de la liga empresarial, porque es una de las ligas más fuertes de aquí de Guadalajara. Sí, esa. Pero si no se pone lista a la empresarial de los jueves, se la va a venir comiendo ahí, con todo respeto, la de los viernes, ¿eh? Saludos para toda la escuela del Bajío, en especial para la categoría Pony. ¡Ay, es lo que traes! ¡Ay! No, vamos a ser campeones. No. Sí, ahí vamos. Si Dios quiere, tú sabes que en el fútbol nada, ¿cómo se dice? Nada es seguro. Pero... Y otros saludos para los de Zapatería Rocha que están viendo el programa. A las empleadas, sí. Yo creí que iba a durar una hora. No, cerraron. Ah, ¿cerraron? Cerraron, porque iban a ver el programa. Sí, no, Bombín. Tú pasaste. O sea, ya está abierto. Pasaste, estaba abierto, estaba cerrado, Bombín. Estaba cerrado, no, pues estaban en el llevaba celular. Bono, Bombín. Por razón, están muy atentas, ¿eh? Mira, también saludos para Mario Barrera también que. Mi famoso Gugus. También está viendo ahí el Gugus. Dame Gugus. Saludos para Gugus también. Pues mi Pablito, pues muchísimas gracias. Te agradezco este momento que estuviste con nosotros y muchísimas gracias por los regalos que nos trajiste. Y lo repito, ojalá y no sean los primeros. ¡Ni los últimos! ¡Ni los últimos! No, pues sí. Para dar hay que. El primero para recibir hay que dar también, Luisito, y claro. Hay que ir a ganarnos los regalos aquí también. Aquí también allá. Quizás haces tú unos zapatos de fútbol, yo no juego, pero pues... ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo ahorita antes de irnos, Bombín? Y no sé tú, tu plan que tengas con tu programa, que vamos a aventar al aire, si que sea nuestro padrino y vamos con él. Sí, no, pues que sería bueno que ir... ¿Cómo ves? Que sea el primerito. Tienes las puertas abiertas, claro que sí. Ahí está. Sí, vamos a ir a visitar y para que estén al pendiente, porque... Sí. Puede haber regalo. También. Y ahí sí son buenos. Ey. No como acá conmigo. Acá se descansamos. No, nada de eso. Sale, pues, ahí están los ganadores, de los morralitos, pues. Yo, van a venir a hacerlos. Sí, yo me hago responsable, Pablito, de entregárselos. Sí, sí. O que vayan a tu negocio y que no, tú, contigo está bien, sin problema. Yo veo aquí nomás a mi canal, pues si te lo llevo ya ves que pues ni modo que no lo vea. Luego para mi sobrina, para mi primo, para mi tía.
Mi mamá también mandó un mensaje acá y le atinó. Le espera al tianguis. Para ir al tianguis, para echar los jitomates, la cebolla, porque son aguantadores. Sí, no, sí se ve que son de los resistentes. Sí, no. Está bien, pues. Sí. Bombín, ¿algo quieres decir, mijo? No, pues ya, que yo no alcancé nada. agradecerles y a Pablito por haber venido el día de hoy. Y pues qué bueno que siguen echándole ganas y que ojalá... Y los pone, pues, que queden campeones, ¿no? Ojalá, ey. Para, y que nos invitan la... Ojalá, ey. Sí, no, sí. Quiero, no pisteamos, no pisteamos. No. Y luego son niños chiquitos, son niños. No, puro biberón, vale. Ahí está, los niños. Bueno, Dale, muchísimas gracias. Que estén gracias. Muy bien. Y ya saben, por algo pasan las cosas. Ánimo. De por fin. Que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo, verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente, la pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo, nada nos detiene a prueba de todo terreno, siempre entregando el corazón en la pelea, porque se arranca, no hay lugar en esta mesa, con cicatrices y cansado, nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar.